El oro ha sido el metal precioso más codiciado de todos los tiempos. Por él ha habido grandes disputas y luchas con resultado de muerte. A mediados del siglo XIX, en las islas de Chiloé y Tierra del Fuego, se vivió la fiebre del oro. En este capítulo de Oficios al Sur del Mundo, veremos no tan solo cómo este oficio ha sobrevivido hasta el siglo XXI, también a los últimos hombres que restan de lo que fue la búsqueda de la fortuna dorada. Lo que cansa es como hay que trabajar con picota, acá estos musculares, porque uno está viseriando, hay que horquillar, hay que correr una chamba para allá, otra para acá, y es como tener una máquina de retroexcavadora trabajando todo el día, y la retroexcavadora nos reclama porque es fierro, pero nosotros somos seres humanos que tenemos circulación y los músculos te cansan, po. Y ya esto se va a desaparecer. Se va a desaparecer y va a quedar en la historia. Si la juventud ya no se dedica a esto, se va a perder. Ahora ya está aclarando las 8:30, 9 está aclarando, así que eso ahora 9, 9:30 me voy a trabajar. Pero cuando es verano, a las 5 de la mañana, a las 6, uno se levanta, ya va a largar el agua y después viene a tomar café a las 8. Y después vuelve a ir a largar otra agua, viene mojado entero. 15 años acá trabajando y 15 allá en el otro donde está mi hermano allá, en otros sectores, pero estamos en el mismo lugar acá. Y son 15 años, que es bastante para avanzar. Claro que uno habla de 15 años, pero los 15 años uno trabaja 6, 7 meses en la temporada, ¿no? Ya es un año de eso. Y si nos vamos a tomar los 15, son 7 años de trabajo, ¿no? Yo no sé sacar mucho la cuenta, pero más o menos me defiendo, digo, para dar una cifra más o menos. En las extensas pampas de la isla de Tierra del Fuego se encuentran los hermanos Toto y Gaspar Gessel, quienes han dedicado gran parte de su vida a derrumbar metros de cerro en busca de oro. Derrumbes que han hecho con tan solo una pala y picota. Hoy día vemos 5 o 6 mineros, son 5 o 6 ranchos, pero antes habían 150 ranchos. Y por 2 personas, 3 personas por rancho, 3 por 3, 9 serían 900 personas. Y eso que no se saca la cuenta mucho, yo porque no tuve muchas escuelas, pero algo me defiendo. Si hubiera cesantía, sí podría haber minero, porque se iban a dedicar a las minas, pero como en este momento hay muchas fábricas que pusieron acá en el pueblo, a pesar que ya se han quebrado como 3 fábricas por venir, se ha cerrado y esas son, pero bueno, las fábricas casi mayor gente trabaja son mujeres, pero al haber mujeres trabajando, el hombre queda en casa cuidando la guaguita y queda haciendo la comida, pero ahora como no va a haber trabajo de mujeres en fábrica, la mujer va a tener que quedar en casa y el hombre venirse a la mina a trabajar, va a pasar eso. Si es que la persona quiere venir a la mina, pero es imposible porque no hay un incentivo acá del Estado que dijera, mira, un incentivo por 3, 4 meses. Entonces dice, bueno, si me va mal, voy a sacar 10, 20 gramitos, más las 100 lucas, 150 que me dé la municipalidad, ya tengo para comprar mis cositas y me vuelvo otra vez. Porque el trabajo, mientras yo me acomodé, puse agua, hice represa, me costó instalarme, esa persona ya tiene una iniciativa que dice, ya me están dando 150 a fin de mes. Pero el Estado civil, en este momento que tenemos, como Piñera y los otros que tuvieron anteriormente, los gobiernos, nadie hubo un incentivo para el pequeño piriquinero. Si imagínense que un minero que baje con 100 gramos es 1,5 millones de pesos, en 10 mineros son 15 millones de pesos al mes. ¿Y cuánta rentabilidad le mueve, como le digo, mueve todo? ¿Y cuánto impuesto deja esas personas que van a comprar? Uno que va a soldar pala, que otro que va a soldar horquilla, ya mueve ese taller fue a comprar soldadura porque vinieron a dejarme herramientas. Entonces todo se mueve. Pero acá no hay incentivo para nadie.
Y eso siempre va a haber pobreza de ese sistema. Acá si usted, el hombre, si usted no tiene plata para venir a la mina, no puede trabajar. Usted tiene que instalarse, tiene que comprar sus planchas, sus materiales, sus cintas, traer víveres, hacer cuneta, que le va a costar un mes para hacer cuneta, para llegar a hacer represa, para poder estar trabajando lo que yo estoy trabajando, cuesta instalarse. El oro se encuentra bajo el cerro pegado en la circa, greda fundida con el agua que al pasar por una rejilla deja entre las muecas el oro envuelto en cierrillo. Y no me preocupo que me haya mojado, no me preocupo, pero hay otra persona que sí no quiere mojarse y pone pantalón de agua. Pero yo al ponerme pantalón de agua yo me siento muy, transpiro muy pronto. Sin quererme mojar con agua, pero ya tengo la humedad por dentro del cuerpo, que me mojó todo el cuerpo completo, está transpirado. Es como usted un pan caliente lo mete a una bolsita de nylon, que a todo mojar la bolsita de nylon, se viega por dentro. Así la persona le pasa lo mismo. Y al estar sin pantalón de agua, el mismo transpiración no se siente porque el mismo aire te lo seca. Ni te siente. Solamente te vas a mojar porque estás tirándole agua, cuando le pica, cayó un derrumbe y te mojó. Pero eso ya es costumbre. Yo los 30 años aquí, que estoy 31 ya, no hay costumbre, ¿no? Claro que dicen que se produce el reumatismo. Yo igual tenía dolores de hueso a veces cuando había antes, pero ahora ya se me pasó. Y por el clima, de repente, el clima medio helado, frío, te hace doler los huesos, gancho, un dolor, una puntada. Bueno, hay que soportarlo eso. Cosecha eso es el final, cuando uno ya no hay, no queda más oro. Lo que pasó en la arroyá, levanta reja y ahí está el trabajo del mes. Usted puede haber sacado 50, puede haber sacado 100 gramos, 150 gramos, es el trabajo del mes y medio. Y si trabajó poco, es poco lo que va a salir, pero lo importante es que ese es el trabajo que hay que hacer, es levantar reja y ponerle mercurio al oro y sacarlo y quemarlo y de ahí irlo a vender al pueblo. El frío de la Patagonia es intenso. De ello dan cuenta las manos que se tornan de color rojizas. Aún así, Toto sigue con su quehacer, lavando el último oro de la temporada otoñal, ya que llegado el invierno, la nieve cubrirá todo el inhóspito territorio. ¿Viste? Miniatura nomás, pues, ¿viste? Ese es para poder apreciarlo, ¿no? ¿Qué hay? Toto finaliza su día y regresa a casa. Su hermano Gaspar, por su parte, se encuentra adelantando trabajo para la siguiente temporada, que se iniciará a mediados de octubre. El derrumbe es el primer proceso para poder llegar al oro de la primavera siguiente. Cuando uno tiene 20 años, uno lo halla esto como que no es nada. Pero después viene lo achaque. Después ya cuando viene su edad ya, a través de la edad. Además, nunca tuve yo el estudio para que entre en otra parte, que sea más fácil para ganar la plata. Pero hoy día como los sueldos todos estaban malos, en la empresa igual, trabajar en el campo, en el puesto, está todo malo, los sueldos.
todos los días suben las cosas y sueldos están ahí estancados. Y cuando cae el rumbe abajo hay que picarlo, dejarlo picado para después largar el agua, porque no se puede largar el agua antes que para tirar el rumbe abajo porque no va a perder el agua. Entonces va por parte. Entonces hay que picotearlo en seco, porque yo no me gusta mojado. Mi hermano sí se le manda con agua y toque, no importa que se moje, yo no, yo tengo otro sistema. Y ahora estoy finalizando, es decir, ya coseché y ahora me voy al pueblo y tengo que hacer unos trámites y de ahí vuelvo a trabajar un poco, que es decir, vengo a rumbar nomás y eso queda para la otra temporada. Y ahí que saque unos 20 gramos más, puede ser 25 gramos más, ya por lo menos una platita, igual que hay que pagar por lo menos los recibos o comprar vidrio para pasar el invierno en el pueblo. Una vez que el oro fue recogido, hay que separarlo de los otros metales, proceso que se hace con una mínima cantidad de mercurio que luego es quemado, saliendo a relucir el característico color amarillo del oro. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y hasta octubre, pues son 6 meses sin hacer nada. Porque llegamos el 15 al 20 de octubre y mientras uno se instala, pone agua, que a uno deslice, que se rompió cuneta, cuestiones, te demora el mes de octubre completo que no se gana plata ese mes. Entonces empieza a ganar plata, trabajas noviembre completo y para el 15 de diciembre o el 20 ya tiene un mes y medio con trabajo y cosecha, cosa que para la Pascua tiene primera cosecha recién en la Pascua. Y es bueno porque justo tú ahí bajas con 100 gramos, 80 gramos y es platita, justo porque es fiesta y año nuevo. Ya, ese mes, con diciembre está perdido los 2 meses ahí, noviembre y diciembre. Y de ahí después ya hay que empezar de nuevo enero poquita agua, no puede avanzar mucho, hay que trabajar enero completo, ya te pesca 15, 20 de febrero para cosecha, 10, 15, 20 días de cosecha, ya te pescó el mes de febrero. Mientras tú fuiste a venderlo para el pueblo Loro y viniste, ya llegó el 30 de enero, febrero. Así que ya 2 meses se puede decir, cada un trabajo de un mes te saca con 2 meses, que hay que hacerlo por dos. Un mes de trabajo hay que hacerlo por dos, porque el SME no está ganando ese otro mes, está arrollando y eso no está pagando porque no está derrumbando el trabajo del mes que está sacando. Es esfuerzo porque hay que ser constante y llega a fin de mes y tiene que quedarte conforme con lo que lavaste y más agua no tenés que esperar el agua. Entonces a fuerza de lo que tú hiciste con la poca agua que tienes, tenés que conformarte. Y conformarse, pero por si ya sacó 700 lucas, puede haber sacado 1 millón de pesos igual. ¿Y quién va a estar desconforme con esa plata? Y si estoy en el pueblo gano 180. ¿Cómo no voy a estar conforme en la mina? Claro que como es mina yo quisiera sacar 1,5 millones, no 700. Porque como he esforzado quisiera que sea un poquito mejor reconocido en cuanto a dinero, que salga un poco más, mejor. Porque se merece el trabajo porque es rústico, o sea, es un trabajo que lleva su esfuerzo. Pero para ganar 700 en este momento es plata acá. Yo no voy a ir a trabajar en una empresa por 180 lucas cuando acá yo gano 700 a fin de mes. El frío es intenso, la lluvia y nieve se acercan tempranamente a Tierra del Fuego. Los hermanos Gessel deberán regresar al pueblo a retomar contacto con su gente, mientras el cordón baquedano congelará sus aguas resguardando bajo tierra el tesoro de los Gessel, últimos sobrevivientes de la fiebre del oro a mediados del siglo XIX en estas ventosas tierras del fin del mundo. Piensa que el oro no se va a morir nunca, siempre va a haber. Y con el tiempo puede aparecer mucho más, porque hay mucho oro aplastado que no se ha podido sacar. Cuando salió más oro fue el terremoto del 60. Y el oro es como celoso. La mayoría de los hijos míos trabajan el oro. Tengo un hijo que está en la Argentina, en Río Grande, digamos, José Manuel.
Él le dio un aparato y llegó de aquí, lo llevó para Argentina y bien trabajó en el oro. Dice que en Argentina hay mucho oro. Tengo Domingo, el que tiene oro en Cucaba, que compra oro, Domingo Gómez. Tengo el Omar, que está aquí, trabaja en el oro también. Don Carmelo Gómez, un hombre de 75 años, desde los 13 comenzó a trabajar con su padre en la búsqueda de oro. Más tarde sería él quien iniciaría a sus propios hijos en este oficio, siendo Omar el que se dedica a lavar arenas auríferas. En 1930, cuando fue la cesantía en el norte, cuando se cerraron las salitreras, entonces se vino mucha gente a trabajar el oro aquí. Y se sacaba el toro, la gente que sacaba el toro. El que vino primero a traer el oro fue un señor, compraba el oro, Emilio Di Angeli. Ese era el italiano que compraba el oro. Y el hombre que sacó mucho oro en Pirulil fue Jorge Paliolo. No sé si Paliolo es italiano igual, pero ese fue el hombre que trabajó en el oro y sacó mucho oro. Entonces ese hombre, cuando trabajó en el oro, siempre en las canaletas tenía una mujer que le hacía la bocha de oro. Porque él no tenía confianza en que la gente se le haga todas esas cosas, porque le podían también sacarle el oro. Entonces ella tenía una mujer de confianza, le pagaba bien y ella recogía el oro todas las tardes. Y dicen que siempre en las tardes sacaban más o menos unos 400 gramos, 300, hasta 800 llegaban a sacar en el día del ave. De ese tiempo empezó la fiebre del oro. Muchos mineros se quedaron también aplastados aquí con la arena, se murieron y el resto ya se regresaron a su verdadero país del norte. Ragua es un sector que hace frente a las aguas del ensordecedor Océano Pacífico en la Isla Grande de Chiloé, lugar de quebradas y peñas. A mediados del siglo XIX, chilotes, continentales y extranjeros abrieron caminos y cruzaron mares y lagos en busca del oro a mar abierto. En la actualidad solo resta la gente del lugar. El oro es relativo, no es una cosa que todos los días hay oro, porque puede haber una gran tempestad de viento y entonces el mar se embravece y golpea contra los arrecifes, contra las piedras, revuelve las arenas y hay abundancia de oro. Cuando hay mucha calma en el mar, también hay unos esteros donde hay oro, pero uno que hay que saber cuál es el estero donde hay más oro cuando el mar está calmo. Cuando la marea está baja, Omar busca los mantos de arena que dejan las olas del mar. Una vez identificados, arruma el material para luego lavarlo en la máquina de madera, separando de esta manera el oro de los otros metales. La plancha de cobre debe estar bien limpia antes de ser usada para que el oro pueda adherirse. En estos tiempos la gente pasa mejor que en 50 años atrás. Porque la plata en el oro tiene plata. El oro es cualquier cosa, y usted va a llevar 100 gramos, no lleva una cosita así, no va a cambiar y va a tener 100 gramos, ahí tiene... Sí, como 1.300.000 nomás, ¿cuánto va a 13? ¿Sale? Plata. Si va a sacar 5 gramos en el día, está sacando 63.000 pesos. ¿Quién lo gana? Si eso lo hace uno con su mujer o con un hijo, lo hace, trabajan dos. Yo no sé, ahí están. Nosotros sacamos montones de oro, pues nunca ganamos la plata que se gana en el día. El oro es muy fácil, porque usted para amontonar el manto tiene una pala. Si tiene mucha piedra, necesita una picota para escarpar todo, necesita dos baldes para llevar el agua. La canaleta lo vamos a ver allá, la canaleta es canaleta. Tiene
una tolva donde se deposita el manto de la arena. Tiene un arnero para que nos pase la piedra y se lleve el oro. Tiene una tina para el agua. Una tina grande, más o menos de 25 a 30 litros, y esa tiene que mantenerla siempre llena de agua. Porque la fuerza de esa agua va llevando al manto que pasa por las canales. Una vez que toda la arena ha pasado sobre la plancha de cobre, esta se lava para sacar de ella todo el oro que contiene. Desde este proceso nace lo que por estas tierras se conoce como la bocha de oro. Para el invierno puede haber algunas pequeñas ayudas, no puede haber la minería, no sé cómo, que también se puede hacer porque la gente nadie se preocupa de eso. Pero una pala le cuesta 6.000 pesos y no le dura mucho. Y el kilo de mercurio en Santiago, para que sepa, está 85 mil pesos en Santiago, que lo compré. ¿Eso cuesta en Santiago? Todas esas cosas. Pasados los días, idas y vueltas a playas cercanas, Omar tiene una bocha de oro de 8 gramos equivalentes a 112 mil pesos. Dinero que si bien puede adquirirse en un par de semanas, estando, eso sí, expuesto al frío y al impredecible mar Chilote. Una vez que el fuego ha eliminado los componentes externos al oro, la bocha está lista para ser vendida, desde las lejanas y quebradizas tierras de Rahue.
gente, que hay mucha gente, trabajan mujeres y hombres en el oro, y pues trabajan niños de 14 años. Pero fuera de ellos, porque están trabajando y están ganando plata, igual tienen otra forma de ganarse la vida. Ya no están las pesqueras y el oro siempre va a estar ahí, oro es oro y no se va a perder nunca. Porque el oro es el valor más grande que hay internacionalmente en el mundo.